Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Noticias LPTV. Gracias por acompañarnos a esta hora del día aquí en www.laprensa.com.ni. Como siempre, agradecemos a las personas que nos miran en este horario aquí en nuestro país en vivo, pero también a quienes nos pueden ver en todas partes del mundo y a quienes también nos logran ver en diferentes ocasiones en los archivos de nuestro diario aquí en su sitio web. Vamos a empezar de inmediato con las noticias. Llegamos a viernes 28 de marzo del año 2014 y empezaremos hablando sobre el sismo ocurrido esta mañana que se sintió en diferentes departamentos, incluida la capital. 40 minutos después del sismo, que se sintió a eso de las 8:40 de la mañana, SINAPRED dio una conferencia de prensa en donde se dio los datos generales del sismo y también los lugares que fueron afectados. Veamos a continuación el reporte que nos ha preparado Isayana Martínez. Ante el fuerte sismo ocurrido a las 8:38 de la mañana de este viernes con un epicentro en Masachapa, el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, y demás autoridades hicieron una conferencia de prensa para dar más detalles respecto al hecho. El día de hoy, un sismo de 5.2 generado en esa zona es un fenómeno, uno más de todo lo que sucede a diario. Esto para nosotros, como científicos del INETER, es un sismo de moderada magnitud. Fue somero, 20 kilómetros de profundidad, por eso es que fue sentido, digamos, en una amplia zona de nuestro país. No hubo ninguna alerta de tsunami, lo explicó la ingeniera, ¿verdad? De cualquier manera, ustedes saben también de que se ha venido preparando, entrenando las comunidades para estar listos. Asimismo, el SINAPRED reportó que en el barrio Huaspan Sur, en Managua, el muro de la escuela Douglas López Niño cayó tras el sismo de esta mañana. Hay un muro que se cayó de una escuela, la Douglas López, ¿verdad?, En el barrio de Huaspan, ¿verdad? De todas maneras, es precisamente esta activación del sistema lo que nos va permitiendo conocer qué es lo que ha pasado y vamos a seguir informando a nuestra población. A las 9 de la mañana ocurrió un nuevo sismo en la misma zona de la playa Masachapa, con una intensidad de 3.8 grados Richter a una profundidad de 54.8 kilómetros. El fuerte temblor se sintió en Managua, León, Chinandega, Carazo, Masaya, Estelí y los países vecinos de El Salvador y Costa Rica. Afortunadamente, en la zona costera del Pacífico de Nicaragua no se activó la alerta de tsunami. Vamos a pasar a otros temas. Y el secretario general de la Comuna Capitalina, Fidel Moreno, esta mañana se refirió a los afectados de las 6 viviendas que se quemaron por completo en Ciudad Sandino el fin de semana pasado. Se le consultó al secretario general de la Comuna Capitalina, Fidel Moreno, sobre la situación actual en la que se encuentran las familias afectadas por el incendio ocurrido este 20 de marzo en el asentamiento La Aranera, Ciudad Sandino, donde el fuego consumió 7 casas por completo. Bueno, efectivamente nosotros estamos desde ya empezando a construir las viviendas. Las familias fueron informadas de que no podían ser reconstruidas sus viviendas en la misma zona, tomando en cuenta que es una zona de riesgo de inundación. Entonces, que realmente reconstruir las viviendas en la misma zona, si bien resolvemos el tema del incendio y la habitabilidad, los estamos exponiendo a una situación mayor producto de una inundación y estamos con la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino coordinando para la reubicación de la familia. Es lo más cercano posible, hemos insistido en eso. Ahí mismo en Ciudad Sandino. Ahí mismo en Ciudad Sandino. Y la Promotoría Solidaria, como parte del programa que coordina la compañera Rosario, está construyendo las viviendas a lo inmediato. Noticias LPTV, Isayana Martínez. Después que ha sido tema en los medios de comunicación en los últimos días las violaciones a los derechos humanos de los reos en las cárceles, el viceministro de Gobernación habló de cómo solucionar este problema del hacinamiento en los sistemas penitenciarios y también habló sobre la posibilidad de que se invierta para solucionar en este tema. Humano, ya respetando las leyes, la ley penitenciaria. Nosotros en los próximos días vamos a informar en detalle, hay una comisión que va a venir de afuera para ver estos temas y creemos nosotros pues que no son temas tan sensibles o tan delicados como se han planteado. Estamos revisando con la Procuraduría de Derechos Humanos casos que se puedan presentar y vamos a dar la respuesta requerida. ¿Estas denuncias son falsas entonces de malos manejos, de golpes? Aquí hay códigos de disciplina, normas de funcionamiento de los funcionarios y se obra sobre la base de la ley, ¿no? Normalmente el golpe no existe, el procedimiento de
de lesionar a alguien o de tratar mal a un privado de libertad es algo ilegal, que nosotros incluso cuando han habido casos muy aislados, lo hemos resuelto con medidas disciplinarias muy energéticas. ¿Se habla de celdas de confinamiento? No, hay nada de eso, no, nada de eso. Es la ONU que viene para mayo. Ahora, ¿le abrirán las puertas de las cárceles a esta organización? En primer lugar, está clara la voluntad política de este gobierno de que nosotros no tenemos nada que esconder. Ya sé, hay que abrirla, van a llegar ellos allá. ¿Y por qué se le ha negado la entrada a algunos organismos? Por ejemplo, a la Comisión de Gobernación, la misma Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional. No tengo información de ello. Se mostró un tanto molesto y sorprendido el procurador Hernán Estrada cuando se le preguntó sobre el involucramiento de la Procuraduría General de la República en temas de narcotráfico y en específico en el famoso caso del Talcazo, que dio mucho de qué hablar cuando el implicado, el hermano del boxeador Chocolatito González, fue prácticamente liberado de un caso en que una sustancia que se le encontró inicialmente había dado como resultado ser cocaína y posteriormente se convirtió en talco. Esto fue lo que sucedió. Doctor, creo que la oportunidad al presidente, ¿verdad? La PGR mantiene la política contra la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado. Desde luego. ¿Por qué no se presentaron en el caso del hermano Chocolatito? Luego. Dejemos, porque eso corresponde, ya se ha abordado ampliamente el tema. A ver. Pero eso, doctor, la PGR es la representante del Estado. Efectivamente. ¿Por qué no se presentó en ese porque caso? Estaba la fiscalía. Hoy. Acordámonos que en caso de narcoactividad la PGR siempre se presenta. Corresponde a la fiscalía. ¿Y no interrumpen la política del Estado el hecho de que la policía... Lo que yo quisiera es que no interrumpa al presidente del COSEP. No, doctor, la pregunta es usted, que es un funcionario público, sobre la función que usted ejerce. Esto es importante que lo conteste. Bueno, aquí estamos, ya le contesté. Entonces, lo que queremos saber es eso. El presidente del COSEP que abre, que venimos de una reunión. Bueno, esa fue la reacción del Procurador General de la República ante la pregunta de los medios de comunicación, en especial de nuestra colega Marta Vázquez de La Prensa. Vamos a continuar con más noticias y vamos ahora hasta los juzgados de Managua, en donde se continúan ventilando los casos del asalto a la empresa Bicola y también el caso de la famosa reina de las anfetaminas. Estuvo Isayana Martínez ahí y nos cuenta todo. La reina de las anfetaminas amenazó con hacer huelga de hambre para exigir justicia. Este 28 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial de Tania Zaleska Solís Castillo, mejor conocida por la Fiscalía como la reina de las anfetaminas. Solís es acusada por los delitos de crimen organizado, transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas en perjuicio del Estado de Nicaragua. El juicio oral y público se realizará el próximo 28 de mayo a las 8 de la mañana, a cargo del juez Carlos José Solís, del juzgado 10º Distrito Penal de Audiencia, quien dictó prisión preventiva para la acusada. Asimismo, en los juzgados de Managua, se llevó a cabo la audiencia inicial de Marvin Emilio García, acusado por portación de armas de uso restringido, y de Abner Joel Romero, acusado por los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y uso de armas restringidas. Romero y García son los presuntos autores del robo a una ventanilla de la Fiseban Centro en la empresa Bicola, donde supuestamente sustrajeron 1.623.034 córdobas, $8.345 y 12.000 córdobas de los camiones de la Bicola. La audiencia se llevó a cabo por el juez Henry Morales, del juzgado 6º Distrito Penal de Audiencia, quien dictó prisión preventiva para los acusados y anunció que el juicio oral y público se realizará el próximo 5 de mayo a las 11 de la mañana. Noticias LPTV y Sayana Martín. Nuestra periodista Julieta Arróliga estuvo esta mañana en la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde actualmente estudia el presidente de la UNEN, el joven Isaac Bravo. Ella habló con algunos de los estudiantes acerca del nuevo pago que se contempla para Isaac, son de 18.000 córdobas, y también acerca de si conocen o no y qué tanto liderazgo tiene Bravo dentro de la universidad. Veamos qué contestaron. Se conoció recientemente que el presidente de la UNEN devenga un salario de 18.000 córdobas. El dirigente del CNU brindó esta explicación sobre el origen de este salario. Preguntamos a universitarios si este es su conocimiento, que parte de sus aranceles o contribuciones está destinada a pagar una mensualidad a su dirigente. No, nunca he tenido ideas sobre eso y nunca me han comentado. Isaac Bravo ha dicho que actualmente estudia en la Universidad de Ingeniería. Por el cargo que ostenta, podría suponerse que el gremio estudiantil de esta universidad debería conocerlo,
Los jóvenes respondieron así. ¿Has escuchado de Isaac Bravo? No, bueno, escuché que él era el presidente y eso, pero no he escuchado ni un comentario, ni positivo ni negativo. Algunos estudiantes expusieron que no ven incorrecto que el presidente de UNEN tenga un salario, pero sí cuestionaron el monto del mismo. Realmente, no me parece tan adecuado, puesto que son estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo van a ganar más que un profesor que es el que ve para el desarrollo de ellos mismos? Otro punto que los estudiantes destacaron es que no es normal que una persona estudie por más de 5 años en la universidad solo para mantenerse en un cargo o puesto como este. En lo que ellos están estudiando todo ese tiempo, después se cambian, pierden un tiempo de estudio que otro estudiante lo podría aprovechar. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Diálogo es una palabra que suena mucho en los medios de comunicación en las últimas semanas. Diálogo entre el gobierno y la iglesia, diálogo nacional. De este tema hablaron algunos analistas y expertos. Se está haciendo algo que debería de ser cotidiano en Nicaragua, es decir, que los gobernantes hablaran con todos los sectores del país y particularmente con sectores como la Iglesia Católica y las iglesias que tienen bastante que decir alrededor de la marcha del país para retroalimentar los procesos de decisión que se toman desde la presidencia. Entonces, en primer lugar, yo veo muy positivo el que al final el gobierno se haya decidido a hablar con los obispos de la Conferencia Episcopal. Su obligación como pastores es tener una actitud profética, que significa denuncia de los males de una sociedad, que en esta sociedad son muchos, y anuncio de esperanza. En este caso, yo creo que en una reunión con este gobierno tienen que elevar sus voces proféticas. Pero no solamente un diálogo es necesario en el país, también es necesario cambios en el Poder Judicial y también en el Poder Electoral. Esto fue lo que dijeron los entrevistados. Actualmente el sistema electoral, ¿qué opina usted de eso? Hay que cambiarlo todos. El diálogo entre son ineficientes y fraudulentos. Prácticamente todo el Estado hoy está ilegal. Por lo tanto, yo no pondría tantas prioridades. Yo pienso que debe de legitimarse a todos los distintos funcionarios del Estado y obviamente algunos centros que son muy neurálgicos y muy importantes. ¿Qué es lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia? Porque eso significa básicamente la justicia en el país. Pero además, ¿qué pasa con el Consejo Supremo Electoral? Mira, eso te lo puedo decir en dos palabras. Una porquería más. No hay más. Sí, ya sabemos de antemano. ¿De antemano qué se sabe? Que este gobierno manipula todos los poderes, que en este país hace rato que no existe la independencia de los poderes y por consiguiente uno de los fundamentos de la democracia. En otros temas, ha dicho el Procurador General de la República, Hernán Estrada, que Nicaragua ya se encuentra en el conteo final en el tema del waiver de la propiedad. Faltan resolver 107 casos de reclamos por propiedades que han hecho estadounidenses al Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua ha pagado desde el año 1992 la cantidad de 447 millones de dólares. Las propiedades fueron piñateadas en el primer periodo de gobierno del Frente Sandinista de 1980 a 1990. Esto lo dieron a conocer después de que el procurador sostuviera una reunión con el Consejo Superior de la empresa privada. Estas son las declaraciones también del presidente de COSEPA. Nosotros lo vemos en este sentido de manera importante el hecho de que estemos llegando al 3% final de los casos. Estamos conscientes pues de que el ritmo de crecimiento que se tiene ahorita de 32 casos es superior al crecimiento que teníamos a esta misma fecha en los años anteriores. Sin embargo, termino señalando que esto ya no va a ser como en los próximos años, y ojalá que no sean años, ojalá que se pudieran acabar en este año y en el próximo,
ya no va a ser así. Por eso es que estamos instando a que los reclamantes que todavía quedan utilicen los mecanismos de mediación y, si quieren, de arbitraje, para que podamos resolver de una vez por todas este tema y ya no seguir hablando del waiver como una situación que siempre ha sido en el pasado una amenaza para la estabilidad económica del país. Y luego de esta reunión que sostuvo COSEP con el Procurador General de la República, los medios de comunicación también aprovecharon para preguntarle al Procurador acerca de los casos de denuncias de propiedades adquiridas de manera ilegal en la zona de la Reserva de Biosfera de Bosawas. Esto fue lo que contestó. Sobre el tráfico de tierra en Bosawas, quería preguntarle, ¿aún sigue el juicio contra los abogados o se han dado más casos de denuncia? Bueno, nosotros hicimos una investigación bien profunda, hicimos un trabajo bien extenso ahí en esa área con notarios, le hicimos ver a la Corte Suprema de Justicia para que tomara la medida correspondiente. Ellos, entiendo, han hecho ya algunas medidas, han hecho algunos pasos y esperamos que la continúen haciendo, porque eso ya está en la vía que corresponde, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay nuevas denuncias? Sí, en el caso de Bosawas hay nuevas denuncias presentadas por indígenas. Bueno, entonces hay que darle seguimiento. La pregunta a la denuncia. Todas las denuncias que nosotros recibimos las hemos tramitado, trasladado. ¿Cuántas han sido recibidas? Tenemos más de 35, son las últimas que nosotros presentamos a la Corte Suprema de Justicia en su momento, y ya la Corte ya se ha pronunciado en algunas de ellas y esperamos que sigan pronunciándose. Muchos son los beneficios que podría representar Tumarín una vez que empiece a funcionar este proyecto hidroeléctrico, pero también habría que tomar en cuenta que mientras no esté en funcionamiento y se encuentre en un periodo de espera, podría frenar la posibilidad de que existan nuevos proyectos de energía renovable en el país. Esto nos lo dijo un representante de una de las empresas que trabaja en temas de energía renovable aquí en Nicaragua. Martin Schaeffer, gerente comercial de AEI Energy, una de las empresas que trabaja en Nicaragua en proyectos de energías renovables, habló hoy sobre los beneficios que implicaría un proyecto como Tumarín, pero también advirtió que el impacto de una mayor generación de energía no necesariamente implicaría una baja considerable en la factura de los consumidores, ya que los costos y la facturación dependen de múltiples factores, como los precios de los combustibles. También habló sobre qué pasa con futuros proyectos de este tipo al tener un proyecto tan grande como Tumarín esperando a ser ejecutado. Si Tumarín viene y está pidiendo para invertir en Nicaragua en un proyecto de energía renovable una cantidad y un capital tan grande como 1.300 millones de dólares, ¿eso a ustedes no les quita espacios también a los proyectos de energía eólica o geotérmica? ¿No les quita oportunidades? Claro. Claro, o sea, a ver, Tumarín es un proyecto de 250 megas. Estamos hablando que la demanda del país estamos sobrepasando ahorita los 600 megas, ¿verdad? Obviamente que la entrada de Tumarín va a poner en stand-by cualquier decisión que pudiera venir de inversión. ¿Por qué? Porque Tumarín va a suplir la demanda de energía por muchos años, ¿verdad? Obviamente si es una competencia, ¿verdad? Para la entrada de otros proyectos renovables. Los familiares de las víctimas del vuelo de Malaysia Airlines desaparecido hace varias semanas han pedido al gobierno chino que organice su propia investigación. Este es el reporte.
un documento dirigido al enviado especial de Pekín en Kuala Lumpur denuncia la forma en que el gobierno de Malasia está llevando la búsqueda del Boeing 777. En el texto, que proviene de familiares de las víctimas, se pide a China que organice su propia investigación. Pekín ya había solicitado a Malasia la inclusión de expertos chinos en las pesquisas. El gobierno de Malasia contestó que por ahora solo se estaba enfocando en los trabajos de rescate. Disgustados con la situación, los familiares de las 153 víctimas de origen chino discuten con los abogados la posibilidad de demandar a Malaysia Airlines. El martes, un grupo protestó contra la embajada de Malasia en Pekín, pidiendo claridad en las explicaciones sobre el accidente. Este viernes se reanudaron las operaciones de búsqueda suspendidas desde el jueves debido al mal tiempo y se ubicaron en una nueva zona a 1.850 kilómetros al oeste de Perth, en Australia. Un grupo de manifestantes bloqueó una de las avenidas de Sao Paulo para protestar en contra de los gastos que implica el Mundial de Brasil. Sao Paulo, una metrópoli de 11 millones de habitantes, solo aglutinó a 500 personas en la marcha convocada el jueves en la noche contra la Copa del Mundo de Brasil. Los protestantes brasileros bloquearon un sentido de la neurálgica Avenida Paulista. Un panorama diferente a las protestas de junio pasado que podrían reunir a decenas de miles de personas. No va a haber Copa o fuera FIFA, eran las consignas que repetían. Así lo explica una de las manifestantes. El pueblo está en contra de la Copa del Mundo porque hay un montón de otras prioridades, muchos derechos básicos de la población que no son atendidos y no están siendo priorizados. Educación, salud, vivienda, y después nos enteramos de que no hay dinero para esto y vemos que el gobierno gasta miles de millones para construir nuevos estadios. Sin ninguna duda estamos en contra de estos políticos y por eso estamos en las calles protestando. A 77 días de que empiece el Mundial de Fútbol, estas manifestaciones no han logrado equiparar el movimiento espontáneo que sacudió las calles de todo Brasil durante la Copa Confederaciones de junio pasado. Así terminamos con las noticias internacionales y también hemos llegado ya al final de Noticias LPTV en este viernes. Gracias por habernos acompañado aquí en laprensa.com.ni. Como siempre, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí tenemos mucha información para ustedes actualizada. Pueden seguirnos en Twitter en @laprensa y también pueden darnos me gusta en nuestra página en Facebook, en La Prensa Nicaragua. Y antes de irnos, sí, queremos dejarles con este video acerca de la Antártida, el continente más aislado en donde los efectos de los seres humanos son casi imperceptibles. Un enorme desierto de hielo rodeado por océano. Vean ustedes mejor las imágenes y bueno, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos hasta el lunes.